Hola amigos y amigas televidentes, bienvenidos a su espacio de entrevista. Tenemos de invitada especial a Ilenia García. Ella trabaja desde Cooperación Externa. Hola maestra, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Queremos hablar un poco sobre el proyecto NORHED, en qué consiste y qué significa para Huracán. Bueno, el proyecto NORHED 2, ¿verdad? Podemos decir que es una continuidad de un programa que ya la universidad había tenido por varios años y que estuvo apoyando fuertemente el tema de la educación superior intercultural. Y optamos nuevamente en coordinación con otras instituciones de educación superior a nivel de Latinoamérica para una nueva fase del proyecto que le llamamos NORHED 2. La finalidad es fortalecer la educación superior no solamente para Huracán, sino para las universidades que conforman la red de universidades comunitarias interculturales a nivel de Latinoamérica y que Huracán forma parte y está liderando en este momento. ¿Quiénes son los socios? Y hablábamos de que uno de los objetivos y la finalidad es parte de financiar proyectos en base a la educación superior comunitaria intercultural. Pero, ¿quiénes están detrás de todo esto? Claro que sí, nos hemos articulado tres instituciones de educación superior, entre esta la Universidad de Oslo Met, ¿verdad? En Noruega, que es quien coordina en este momento este programa. También está la Universidad Guaim de Colombia y la Universidad Huracán, en este caso, de Nicaragua. ¿Cuánto tiempo tiene Huracán de estar trabajando unidamente con esta? Tenemos un año de haber iniciado, estamos en ese proceso de organización, de estructuración de lo que es el programa. Ya hemos comenzado a realizar algunas acciones de manera conjunta, ¿verdad? Entonces ya hemos iniciado con algunas de las acciones y en todo este año pues hemos venido avanzando exitosamente las diferentes actividades para darle salida a este programa de formación. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados al fin de cuentas? Los beneficiados directamente son la Universidad de Oslo Met, la Universidad Huracán y la Universidad Guaim. Sin embargo, también participan otras universidades que forman parte de la red de universidades indígenas y comunitarias de América Latina, ¿verdad? UNISUR, ICSIL, entre otras universidades a nivel de Latinoamérica. Entonces, académicos y académicas de cada una de estas universidades van a tener la oportunidad de ingresar a este doctorado y fortalecer sobre todo la parte de investigación, que es uno de los elementos fundamentales dentro del programa. En el marco de este proyecto hemos realizado varias actividades, dos talleres de diseño curricular de lo que es el doctorado. Uno de ellos se realizó en Nueva Guinea, el otro se realizó recientemente en Colombia y próximamente vamos a estar desarrollando paralelo a la construcción de lo que es el doctorado, estamos realizando lo que son los talleres de armonización del CRISAC. El CRISAC es la metodología de investigación propia que se ha venido impulsando desde la red de universidades comunitarias, ¿verdad?, a nivel de Latinoamérica, y que también lo que se pretende es fortalecer esta metodología de investigación propia para que los y las doctorandos puedan utilizarla en su proceso formativo. Agradecemos por hablarnos un poco más sobre este programa, porque nuestros televidentes no están muy claros a veces de este tipo de organizaciones que trabajan con Huracán para fortalecer siempre la autonomía regional y la educación en nuestra costa caribe. Y ya saben, amigos y amigas televidentes, recuerden seguir las medidas ante el protocolo de la pandemia del COVID-19. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.